Mare lama, mare lama, siempre serás el campeón. Mare lama, mare lama, siempre serás el campeón. Dorado, pero ¿qué es esta camiseta de Atlas? Ah, lo mismo preguntamos nosotros, ¿vio? Un azul violáceo raro. ¿Qué tipo de partido espera? Abierto. Los dos salen a buscar, los dos salen a proponer. Atlas no sabe especular tampoco. Son dos equipos que empataron poco relativamente. Cuando dos equipos empatan poco es porque van a buscar el partido. Así que bueno, vamos Lama. Esta es una final, ¿eh? Si la ganamos, 70% adentro. Bueno, ahí está entonces. Arrancó el partido, señores. Pelota larga allí de Julián Ganosa. Lo va a buscar a Ruiz. Primero sacado de acá es Landaburu. Lateral de Lama lo va a hacer Martín. 7.5, hay dos pelotas. La perdí. La perdí. Varias veces ocurre. El centro de López al área. ¡Ay! Pero no puede. ¿No fue penal? ¿No fue penal? Pafundi dice que no. Esto. Quiero. Ay, 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 quiero ver, ¿eh? Pafundi dice que no. Pero ya empezamos con esto. A ver, vaya a ver la repetición y me cuenta. Ay, ay, ay. Pedían penal sobre Campos Trini, creo que fue. Bueno. ¿Qué le voy a decir? Ya dijo que no Pafundi. Pero por favor. Uy, vuelve indignado. Por favor. Espere que marcan Postrini y ya me dice. Le tomó el tiempo al 4 de atrás, va por ese lado. Después, que no cobró el penal porque Campostrini es grandote. ¿Qué tiene que medir? 1.10 para que lo agarre y le cobren un penal. Dale. Bueno. Ojo el remate. El rebote. Uy, la cabeza, ¿eh? Ojo la cabeza de Juan Pablo López. Porque el remate de Celín le dio de lleno en el rostro a López, Espacio, Va Ruiz, mete la diagonal, encara Ruiz, sigue Ruiz. Se mete en el área Ruiz, la tiró al medio Ruiz. El taquito de López, Campostrini, justo cuando iba a definir. Allí va Ábalos, Campostrini, saca Celín. Bueno, y la falta de Campostrini. La falta de Campostrini. Yo no puedo creer cómo se hace echar Campostrini. Es un partido clave. ¿Cómo se hace la reacción de Campostrini? No menos le va a pasar por afuera a Canosa y la pelota va para Julián. Allí va a venir el centro de Canosa. Landaburu que saca comprometido y ahora revienta finalmente Gómez. No se nota el hombre de menos que tiene el carcelero por ahora. Esperemos que pueda plamarlo en la red. Allí van Nacho Rados. López de primera. ¡Apa que juega! La apertura para Martín. Va Sarandese, centro de Sarandese. La peinaba, le queda Ruiz, segundo palo. El remate de Ruiz, primer palo finalmente. Controla el arquero Lucas Álvarez. Lo atraviesa López. Juega por lo bajo. Controla Ruiz. Es linda para López, el centro de López. La pelota que rebota. Le cae Ábalos. Amaga Ábalos, pasa por afuera. Sigue Ábalos, vuelve a amagar a Ábalos. Centro de Ábalos, remate al arco finalmente al primer palo. Mire cómo quedó el estómago del arquero Álvarez. Mire lo que fue ese remate. Pero atrás también va. Y está bien, en el banco no se ha hecho ninguna modificación ni nada, ¿no? Ya le digo. Allí va López. El remate de López. Travesaño. Le rompió el travesaño al arquero Álvarez. El remate de López que llevaba destino de gol. Bueno. Explíqueme cómo no entró esa pelota. Espere que se viene Varela. Va Varela, quedó sentido. Hay un hombre de la Madrid. Quedó sentido. Ábalos y se va a ir expulsado el hombre de Atlas. Sí, lo vio. Y lo adelantó Crosta, ¿eh? Lo adelantó Seba Crosta. Se iba a ir uno de Atlas. Se iba a ir el número 10, Brian Ceballos, a los 31. La agresión sobre el hombre de la Madrid. Los dos con 10, Fer. Sí, los dos con 10, un artero golpe de Brian Ceballos. Celín, intenta Celín, pero esa pelota no se va a ir, por eso forcejean cerca del banderín del córner. Lucha y gana la pelota Martín, que no se dio por vencido. Centro por lo bajo, primer palo, y no la pudo dominar Ruiz, no le quedó nunca Ruiz. Sale Gómez, se la lleva por delante, lateral de Lama, cambia el partido. La tiene López, que recién estrelló un remate en el travesaño. El pie a pie de López, otro remate de López. Y el arquero abajo. Ay, 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 pensé que iba a dar rebote. Les juro que pensé que iba a dar rebote.
Maldonado que cambió de punta, va Maldonado, engancha por acá, por allá. Centro de Maldonado, ojo, el segundo palo, la pelota al medio. Le va a quedar a Ruiz, fuera de juego. Está habilitado, dice, en línea de aquel lado. Y allí Cachete que no puede, Gómez, rodeo de Gómez. Bueno, le digo una cosa, hizo todo mal Atlas, ¿eh? El del segundo palo era para darle. El del medio también era para darle. Por suerte se ha salvado la Madrid, que ahora va. Sí, además. Los encontrarás en facebook.com/dulcecreacion.souvenirs, tortas artesanales, set de bebetas, asalmodones y muchas cosas más. Todo personalizado, más de 20 años de trayectoria, no se avala, recuerde, souvenirs, Dulce Creación. Allí la mete Maldonado y en la línea Rados. En la línea Rados, la saca de cabeza. Yo no sé si la pelota de Maldonado entraba. Yo no sé si no buscaba segundo palo, pero por las dudas, bien Nacho Rados la manda al córner. Vale un gol, ¿eh? Atlas va a mover el carcelero, va a mover Miguelito López. Esperamos por el pitazo de Bafundi. Pitazo del árbitro. Arrancó ya el segundo tiempo. Pelota larga de Ábalos. Me levanté con la idea de que hoy Lama gana 2-0. Pero bueno, bueno, esperemos. Lucha Apa. Se mete Apa en el área. El remate de Apa por arriba del travesaño. Fue córner. Para mí no. Para mí sí fue córner. No reclama nadie, solo Apa, pero bueno. Alfonso, el balón afuera para Vera, para Maldonado, perdón, ¿qué digo Vera? Ah, por la Vinchita. Sale Maldonado, ¡oh! Por arriba del travesaño, esta sí bajó de golpe, diga que bajó más tarde, se ha salvado ahora en la Madrid. Corta, bien allí, queda sentido un hombre de Atenas, se viene Apa. Pelota para el Pulga, va Ruiz, el pie pide Ruiz, pasó bien la marca, Ruiz se metió en el área, es buena esta, el centro de Ruiz, Apa que no puede, Apa que no puede, y era gol, créame, si conectaba Apa de cabeza, Sarandeses, sigue Sarandeses, López, péguele, el remate, y termina sacando, me cago, ¿qué le pasa? Estás hablando del mate, no le creas. Traba Ruiz, se mete Ruiz, el centro. ¡Gol de la Madrid! ¡Gol de la Madrid! ¡Gol de la Madrid! Un nuevo centro de Ruiz. Esta vez sí pudo Apa, que el anterior no pudo, de cabeza. Se pone arriba la Madrid, señores. A los 5 por Santiago Apa, la Madrid 1, Atlas 0. Igual se escuchó porque es sonido ambiente, pero me vuelvo loco, le estaba hablando al mate y no al micrófono. Cosa de... Perdón, ¿eh? Era el centro de Matías Ruiz, fue el centro... He visto cosas insólitas en las transmisiones, pero la verdad que tratar de comentar o relatar con un mate, hablarle al mate, yo no sabía que las bombillas tenían acústica, Morini. Créame, no sé si son inalámbricas, si son analógicas, pero la verdad es buenísima esta. Este es el backstage de esta transmisión. No, 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 espere, espere, porque no puedo volver de esto. Allí va Ruiz, la aguanta Miguelito López, sigue López, escapa la marca López, el taco... De Canosa, pelota para López, se viene el segundo. López, el remate y la cabeza de Sarandeses que no llega a conectar. Se va la pelota por el otro lado, el lateral de Atlas. Quedó sentido allí Alfonso. Está metiendo, está recuperando pelotas, está muy prendido en mitad de cancha el 8 de la mano. ¿Sabe qué me gusta de este La Madrid? Que ha cambiado mucho, ¿no? En estas últimas fechas. Ya le digo después de esta. Va Maldonado. Encara Maldonado. Mete la diagonal. Maldonado. Centro por abajo. Terminó siendo un remate del primer palo. Atento a Costa. Que saca una pelota increíble. Volando junto a su poste izquierdo. Ya está bien Cachete. 14 tenemos. Lo gana Lama por 1-0. Gol de Apa a los 5. Del segundo tiempo. Allí el centro pasado. Le rebota a Núñez. La vuelve a meter Serín. Ruiz de primera. La pelota que pica. Segundo palo. Maldonado. Por arriba del travesaño. Salida para Cachete Vendemos. Un poco de lo que le faltó a Lama en ataque después de la expulsión del flaco Campostrini. Allí la pelota al área. La aguanta Apa de espaldas.
Pierde con la marca de Celín, pero la gana APA. Sigue APA, el centro de APA. ¡La Martínez! ¡Ay, era linda la asistencia de Laucha Guzmán para Martínez! Giró media vuelta, derechazo. El arquero Álvarez contuvo. Más información al Instagram y al Facebook Lama.shop 8. Bueno, los dos equipos le quedan dos variantes y una ventana. Pelota a la izquierda para Ham. Se viene Ham, el centro de Ham. Y se lo llevó por delante APA. No se puede creer. No se puede creer. Se la llevó por delante APA. Era empujarla. Se le levantó un poquito la pelota. Era empujarla y era el segundo. Bueno, ¿no entró? No. Va Betito Martínez. Sigue Betito Martínez. Apertura a la izquierda para Ham. Ham que juega ahora con el Laucha. Pelota está habilitado, la punteó el Betito. Palo y afuera, no. No, igual no valía. Igual no valía, no valía, no valía. No valía. No valía. Es ese delay que se levanta la bandera, pero. Pero me quiero matar. Me quiero morir. Pelota para Ruiz. Bueno, no me gusta. La Madrid está metido atrás, ¿no? Está esperando. Está esperando. Ya sin. Sin APA. Ni Campostrini, lógicamente. Pelota para Alderete. Centro de Alderete. Primer palo. Atento a Costa. Atento a Costa. Usted sabe que. Claro, te tapó algo, ¿no? Y. ¡Oh! Pira, ¿qué quiere? Mire la Madrid donde defiende. Allí la saca larga Landaburu. Pelota dividida. Así la bajaban para Maldonado. Pelota al área. ¡Y a Costa! ¡Costa! ¡Costa! ¡Sáquela! Uy, Canosa no la sacaba más, pero bueno, claro. No, porque estaba bajo control de Cachete. Yo de acá estoy desesperado. No, no, pero estaba Canosa bajo. Vio lo que nosotros no podíamos no, ver. No, que llegaba Cachete. Sí, no, a ver, cuando la pelota queda picando, está para que Cachete la asegure con su mano. Usted sabe que la picaron, ¿no? Sí. Iba al arco, la mano de Cachete. Lo que sufre la Madrid por no haberlo podido liquidar en su momento. Y qué rara la estadística de los corners, ¿no? 7-0. Claro. 8-0. Allí la tiene Betito Martínez, la cruza toda para el Laucha, se mete Salazar en la marca. En la última, lo va a buscar también el arquero Álvarez. El centro, el cabezazo del arquero Álvarez. Acosta, Costa, Costa. Se queda Costa con el triunfo de la Madrid, señores. Bueno, la peinada de Álvarez que aprovechó soltar, la peinó muy bien el arquero y después Cachete. A ver, y lo voy a tener que elegir de figura Cachete. Porque me tengo que quedar con el final. Sí. Igual, más allá de eso, es un comentario contradictorio. Le elijo de figura al arquero, pero la Madrid ganó bien, ¿eh? La Madrid ganó bien, no lo pudo liquidar. No lo supo liquidar por ahí. Se queda con la victoria. Señores, ganó la Madrid, ganó el carcelero. Ha ganado la Madrid, un partido clave. Una verdadera final, ¿eh? Una verdadera final ha ganado la Madrid. La Madrid 1, Atlas 0, Sebastián. Dale Lama, dale Lama, siempre serás el campeón. Dale Lama, dale Lama, siempre serás.